Estrada y les vamos a hacer chocobananas. Los ingredientes van a ser, chicas, van a ser bananas, granitos de colores. En este caso voy a utilizar amarillo, blanco para decorar, chicas. Y también voy a hacer bananas de coco. Vamos a utilizar chocolate semi amargo. Lo vamos a derretir, chicas. Y palitos. Son los únicos ingredientes que vamos a necesitar, chicas. Espero y sigan mi video, chicas. Lo primero que voy a hacer es empezar a derretir en mi microondas el chocolate. Las instrucciones me dicen que lo meta cada 30 segundos y lo esté mezclando y lo meta otra vez 30 segundos hasta que la mezcla sea fácil para sumergir las bananas. Entonces lo que voy a utilizar es solo la mitad, chicas, más o menos. Yo lo voy a calcular así. Y voy a derretir ese chocolate. Más o menos estoy utilizando 250 gramos y la bolsita es de 500 gramos. Bueno, chicas, voy a meter esto a mi microondas. Lo voy a derretir por 30 segundos y lo voy a mezclar hasta que me quede la consistencia que busco. Lo que vamos a hacer, chicas, es partir a la mitad nuestras chocobananas. Ustedes las pueden usar todas enteras, chicas, pero yo voy a optar por partirlas a la mitad y hacer doble. Porque pues yo las necesito para vender, chicas. Entonces vamos más o menos a calcularle la mitad. Y así le vamos a estar así. Y ahí quedó, chicas. Para que ustedes se apoyen mejor, háganle una rayita así como yo le hice, para que no se les corte su chocobanana, bueno, su banana, chicas, y ya van a quedar algo así. Y así voy a estar con las otras también. Más o menos voy a calcular la mitad, voy a hacer una pequeña rajada así, no se vayan muy profundo, cualquier cosa, ahí se mira lo de la cáscara, y yo nada más le hice así. Y levanto la cáscara. Esto más bien, chicas, es para que no se rompa la banana. Y así se van a estar yendo con todo. Aquí me salió un poquito feíto, chicas, pero ahorita le limpio con el cuchillo. Pero es cualquier cosa. Bueno, así me voy a estar yendo con todas y ahorita que esté el chocolate las vamos a sumergir y les voy a mostrar. Es que vamos a meter el palito, chicas, con mucho cuidado. Así, chicas. Estos palitos yo los compré en la papelería, chicas. Las bananas es solo la mitad, chicas, por eso. Bueno, chicas, ya vamos a empezar a sumergir nuestras bananas. Lo único que van a hacer, apoyarse de una cucharita así. A mí me gusta que se empape toda, chicas, para que sepa chocolate. Y ya la dejan escurriendo un poquito. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer, chicas, es meterla en mis granitos de color. Los voy a mezclar estos, pero el de coco no. Voy a hacer aparte chocobananas de coco. Y lo único que voy a hacer es hacerlo así. Y voy con la otra. Y así, chicas. Igual si no, ustedes nada más quieren de un solo color, pueden hacerlo de un solo color. Yo opté por mezclar los colores.
Y lo que voy a hacer, chicas, es de que aquí puse en aluminio para que no se ensuciara mi refri. Y lo que voy a hacer nada más es colocarlas así. Y pues también el aluminio nos ayuda, chicas, a que no se peguen ni nada de eso cuando al momento que las vayamos a despegar. Voy a tratar de que se escurra más mi chocolate, chicas. Lo voy a ir quitando con mi cucharita. Es súper fácil, chicas, ¿eh? Nada más que yo me tardo un poquito más porque pues se los estoy explicando, pero ya ustedes, una vez que ya lo hayan hecho, pues ya se les va a hacer súper fácil hacerlos ustedes solitos. No crean que porque dura mucho el video, así es lo que dura uno. Al contrario, es porque... pues porque yo trato de explicarles paso a paso cómo yo lo hago. Ahora voy a colocar el coco. Y nada más así, chicas. Este es coco rallado, chicas, ¿eh? Mis manos están limpias. Estas chocobananas, chicas, yo las voy a hacer para vender. Pero ya si ustedes quieren para ustedes, pues si quieren echarles más, le echan más coco. Yo así las voy a dejar y las voy a meter a mi refri. Y es todo, chicas. Experimentando aquí en la cocina. El resultado de nuestras chocobananas, aquí ya están bien duras, chicas, ya se enfriaron, ya están listas para comer o bien pues las pueden vender como yo lo que voy a hacer. Espero que les haya gustado el video. Si no están suscritos, suscríbanse y denle like, chicas.